Fútbol Club Barcelona, que acaba de salir a calentar. Ahí vemos a Jules Koundé, el y más este, que es el gran clásico de los que tuvimos, un Juve Milan, que es un partido importante. Para Robert Lewandowski, tocando Araujo para Jules Koundé, presionado, bueno, de ese disparo en la pantalla gigante del estadio, el disparo. Toda esa gente enfervorecida. Muy difícil, sí. Pero Oriol Romeu. Pedri por delante y Gundogan por delante, que es el esquema que más utilizó el Barça la temporada pasada. Tchouaméni, Christensen para Koundé. A la carrera Vinicius. Está habilitado Vinicius. Vinicius en el área encarando. Vinicius, Vinicius puede golpear. Vinicius. Bellingham aguantando ante Frenkie de Jong por el centro. Koundé, que salva en primer instante. Es inferior a la de Busquets, pero sin balón. Busquets era un jugador que era muy bueno en la. Para Bellingham. Atención a Bellingham, que se va a plantar delante de Ter Stegen. En lugar de buscar tiro, que él tiene tiro y potente. Bueno, tiene tiro potente con. La ocasión fue muy clara para Oriol Romeu, pero ahora el Madrid está encontrando espacios con esos pases verticales. La marcha de Busquets potencia per se a Frenkie de Jong. Claramente, pasa a ser un jugador. Rodrigo para Vinicius. Vinicius Koundé. Acción rápido, parece limpia. Se la lleva el ex del Sevilla. No, no le beneficia, por supuesto. Koundé para Oriol Romeu, porque quizá podía haber intentado jugar ese balón. Yo quiero decir, si no lo ven, sí, claro, no, es verdad, aquí el VAR tampoco va a intervenir. No lo recuerdo, ¿eh? Ahora igual me entran dudas. Sí, ¿eh? Ahora me entran sí, dudas en algún partido. No, igual que estaba. No haya. Yo no. El pase era de Bellingham, el que había que ver. Pero bueno, la acción al final no ha tenido más poquito. Y de Carvajal con el exterior, ese tipo de balones. Este para Jules Koundé. Cambios luego, por supuesto. Se va bien Mendy, el tiro de Rodrigo vuelve. Dominio posicional, fíjate cómo trabajaba Dembélé también en la banda. Buen robo ahora de Tchouaméni, Vinicius. Estando caliente ese tobillo, pues seguramente se va a notar menos. Ahí entregaron al Araujo. Para. ¡Entrado, no ha entrado eso! Pero bueno, pero qué jugada más extraña, pues no da el gol y yo. Clau vuelve a buscar el balón en profundidad para Bellingham. Me ha cortado Koundé, hasta los más pequeños viendo el partido, o por lo menos están en el partido. Recibir, asociándose con Jules Koundé. Y juega con su compañero en el centro de la zaga, con Koundé, que tiene solo aquí en la derecha Araujo. Primera pelota que ha atacado. Camavinga para Vinicius, ante Koundé. Vinicius encarando. Frenkie de Jong, posesión larga para Manegi, que no está queriendo ser demasiado vertical, prefiere mantener el balón, entiende que en este momento es lo que largo del belga. El salto de Jules Koundé, pegan Rodrigo, que se va a llevar la pelota, aunque Oriol Romeu. Aparte otra vez mostrándose, apareciendo y siendo el faro del Barça en estos primeros minutos. El Barça no ha tenido, la verdad, nada que ver con el tramo bueno que hizo en la primera parte, el tramo final. Y Oriol Romeu. Para Koundé, se marcha muy bien de Rodrigo. ¿Qué es lo que está pasando? No pueden jugar tan cómodos. Vamos a ver en qué momento. Qué fácil ahí cuando recibe. Esta fue la ofensiva. Lo ha hecho bien Militao, ¿eh? Sí, en el Sao Paulo también empezó de lateral. Buena salida ahora. A ver el Barça, que quiere montar. Rodrigo. Rodrigo le da la pelota en el tacón a Vinicius, míralos. Ahí los tienes a los dos. A Kroos. Sé que en los otros dos partidos, pero bastante menos. Ya. Koundé para Frenkie de Jong. Koundé. Balón para Vinicius. Vinicius cae. Falta. Peligrosísima a favor del. Tenemos empate a largueros en las porterías. Quiero decir, dos. Oriol Romeu y Tchouaméni en esta portería. Y los dos. Y ha sacado aquí la vamos. No está en la falta. La fuerza muy bien. Es falta, claro. Pero la fuerza muy. Pelota del belga. Buscando medio campo. Donde salta poderoso Koundé. Tras a Rafinha. Koundé se anticipa a Rodrigo. Saca la pelota para Lewandowski. Empieza a colgar balones el Madrid ahora. Está hablando del mejor cabeceador de la Liga Española, vamos. Acelera Rodrigo, el centro, Vinicius. Koundé, precisamente Jules Koundé. Corner para la desaceleración. Marca de la casa de Rosa Rodrigo. No está consiguiendo controlar prácticamente ningún balón. Jugador de técnicamente muy fino. Vamos a ver aquí. Ahí es. Sale con todo ahí. A Tchouaméni, el centro de Tchouaméni, José Lu. No puede rematar, va a caer en el otro lado para García. Fran García golpea, pero bueno, Maldí. ¿Pero qué está pasando hoy aquí? Vinicius, tres largueros. No, otra vez, eso jamás, ahí, jamás. Nunca descansa, Porque tiene. Corre el primer palo, Ansu. De nuevo a córner. Se acabó. Se acabó el partido. Ha ganado el clásico.